Neconial Gato Graphic presenta Conociendo Mobs. Junto a Neko D. ¿Qué onda, morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos a un nuevo documental de Neconial Gato Graphic Together. Saliendo un poco de la rama de la zoología, para analizar a todos los mobs conocidos en el juego, debemos de adentrarnos un poco en la botánica y así poder analizar a uno de los que pueden ser de las mejores herramientas para recolección de recursos básicos como pasto y ramitas. Si aún tienen duda de lo que estamos hablando, entonces déjenme presentarles al bulbo de carne, comúnmente conocido como Lureplant, o planta de ojos debido a su naturaleza, la cual analizaremos más a fondo en este pequeño video. Comenzando por su hábitat natural, debo informarles que no posee uno en específico, debido a que puede aparecer en cualquier tipo de suelo, en la cual puedan ser plantadas algún tipo de vegetación, con sus excepciones como el suelo lunar. Es considerado un mob o planta estacional, debido a que solo pueden aparecer nuevos bulbos durante la estación de primavera. Continuando con sus características particulares, cada uno de los bulbos de carne posee 300 puntos de resistencia y al ser una planta no puede moverse, similar a los árboles de abedul venenosos, pero ese no es el tema. Se generan dependiendo de las configuraciones de tu mundo y para que aparezcan debe de haber jugadores cerca de suelo en el cual puedan generarse como suelo de pradera, bosque o sabana. Es un mob que puede ser hostil hacia cualquier personaje o mob, con la única excepción de Wormwood, hacia el cual es neutral. Pero no es agresiva por su propia cuenta. Para ello se ayuda de su siguiente característica, la cual consiste en generar lo que es conocido comúnmente como ojos, los cuales tienen la función de boca, por decirle de alguna manera. Un bulbo de carne puede generar hasta 27 ojos alrededor suyo en un radio aproximadamente de 3 cuadros de suelo, y tardarán alrededor de 2 días en salir a partir de que el bulbo de carne ha aparecido en el mundo o ha sido replantado. Estos pequeños ojos son de naturaleza hostil y hambrienta, poseen 30 puntos de resistencia y pueden ingerir cualquier objeto que pueda ser puesto en el inventario de los jugadores. Esto incluye mobs pequeños como conejos, aves o abejas. Pero si no pueden ingerir a dichos mobs, tal y como sucede con los personajes, entonces los atacarán, dando una feroz mordida, haciendo 20 puntos de daño por golpe acertado, si no se posee algún objeto de protección equipado. Continuando con las características de la Lureplant, al poder ingerir objetos y mobs pequeños, tiene la característica de poseer un inventario similar a los Krampus y a las topolombrices. Este inventario tiene la capacidad máxima de 15 espacios comunes de un inventario de jugador, así que podría almacenar de 15 objetos que no pueden acumularse hasta 15 stacks de objetos que puedan agruparse. Obviamente, solamente la cantidad de objetos que puedan ser almacenados en grupo, como 40 de pasto, 40 de ramita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto tiene un pequeño detalle, y es que este bulbo es una pseudo planta carnívora, por llamarlo de alguna manera, ya que digiere cada uno de los objetos que llega a consumir después de alrededor de 20 segundos en su interior, perdiendo dicho objeto para siempre. Pero no te preocupes, si logras derrotar el bulbo antes de que esos 20 segundos transcurran completamente, la planta soltará todos y cada uno de los objetos que haya ingerido si no han sido digeridos. La mejor manera de hacerle frente a esta planta es haciendo uso mínimo de una lanza o de un bate de jamón, dependiendo de con qué personaje juegues.
ya que debido a sus bajos puntos de resistencia, con golpes de estos objetos bastará para derrotar a los ojos guardianes y así llegar hasta el centro de una Tootsie Pop. Digo, hasta el bulbo de carne. Y poder pegarle para que suelte los objetos que nos ha quitado o simplemente para que no se generen más ojos. Al ser derrotada, aparte de soltar los objetos que tenía en su interior aún sin digerir, este tipo de vegetación soltará una carne vegetal y un bulbo carnoso. Este bulbo puede ser replantado para generar un nuevo bulbo de carne en la posición que nosotros escojamos. Este nuevo bulbo de carne tardará aproximadamente 2 días en volverse un bulbo activo y comenzar a generar ojos, en caso de que quieras eso, ya que puedes plantarlo en ciertos tipos de suelo, como el suelo del desierto, y así evitar que se generen los ojos alrededor suyo. Esto para así poder tener acceso a la carne vegetal sin el riesgo de poder ser atacado por los ojos. Esta carne puede ser cosechada periódicamente y una vez que es cosechada tardará también 2 días en mostrar una nueva carne para ser cosechada. Obviamente, entre más bulbos de carne tengas, más carne podrás obtener para elaborar las recetas de carne vegetal. Para mayor información sobre estos platillos pueden ver el video de Cocinando con Warly, donde se habla sobre el tema. Son altamente recomendables de elaborar para cualquier personaje que pueda ingerir carne. Como dato extra, puedes plantar los bulbos de carne sobre los botes y esto evitará que se generen ojos a su alrededor. Solo asegúrate de dejar un espacio considerable para poder entrar y salir del bote sin problemas, o podrías quedarte atrapado entre el bote y la costa y caer al mar, perder vida máxima, incluso algunos de tus objetos, y no queremos que eso pase. Algo que también debemos saber sobre este tipo de vegetación es que durante el invierno retiran sus raíces del suelo, evitando así que se generen ojos y carne vegetal. O sea, se me hace que si entran en estado de invernación debido a las bajas temperaturas, pues no va a haber ni ojos ni carne vegetal. La generación de esta particular planta es relativamente lenta, con la configuración por defecto, debido a que tardan de entre 6 a 7 días en el juego en aparecer un nuevo bulbo, y obviamente solo se generarán en primavera, si es que hay cerca un piso sobre el cual puedan aparecer. Entiendo que a veces son molestas y pueden destruirte muchas de las cosas por las cuales has trabajado duro, pero te aseguro que si se usan apropiadamente pueden ser de gran utilidad, no solo como una fuente de carne vegetal. Pueden ser utilizadas como recolectores en las granjas de pasto, tal y como lo vimos en el video sobre dicha granja en el canal, pero esto se puede transportar a ramitas. E incluso si en tu mundo se generó la trampa de juncos en el pantano, una vez que limpies todos los tentáculos, podrás hacer uso de los bulbos de carne para recolección rápida de estos recursos. Obviamente ayudándote siempre de los libros de Wicker Bottom, ya que si no digerirían todos los objetos antes de juntar una cantidad considerable. Otro dato útil es que con estas plantas puedes hacer tu base a prueba de fuego durante el verano, o al menos una sección considerable de ella. En caso de que no seas muy fan de hacer tu base en el desierto del oasis o irte bajo tierra durante el verano, pues este tipo de vegetación tiene prioridad para ser incendiada por las altas temperaturas. O sea, se me hace que si hay Lureplants en pantalla, esas se van a quemar primero, así todas chamuscadas. Así que construyendo un frigomático y colocando de entre 2 y 4 bulbos de carne dentro de su rango, podrás dirigir los incendios espontáneos a estas plantas debido a su prioridad. Obviamente debes de tener suelo que evite que se generen los ojos o podrían destruirte algunas cosas si es que llegan a aparecer.
Para no llenar tu base de frigomáticos, puedes colocar estas estaciones con una separación de entre 14 o 16 cuadros de suelo entre cada uno. Así tu base quedará protegida de los incendios espontáneos y no tendrás que llenarla de frigomáticos. Pero creo que eso ya se había mencionado. Como último dato extra, el bulbo de carne puede ser usado para retener a Klaus y al esqueleto reanimado para poder enfrentarlos de manera relativamente más sencilla. Dejen en los comentarios si quieren un video sobre estos temas para programarlo y tenerlo en cuenta lo más pronto posible. De momento será todo de lo que hablaremos sobre estas plantas, las cuales son catalogadas como mobs en este extraño mundo. Si les gustó el video, recomiéndenme con sus amigos. Y si no fue así, recomiéndame con tus enemigos. Y así no sufres solo. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, fotosíntesis, fotosíntesis. Es decir, no mueran de hambre. Bye bye.